Gipuzkoako etorkizuneko erronka nagusiei aurre egiteko uste genuen behar zala jarri gizartearekin harremanetarako espazio iniziatiba berri bat, eta horrek behartu gaitu gure gobernantza eredu aldatzera. Orduan, horrek eskatzen duena da harreman handia, proiektu diferenteak, eta orduan proiektu horiek gizartearekin bat egiteko espazio sortu dugu. Ehundaka esperientzi piloto jarriko ditugu martxan, eta orduan hemen espazio honek badauka hemendik aurrera zer egina. Nola nahi ere, bere ekimenean, jarri dugu foru bat, etorkizunarik ez foroa, eta gaur, justu gaur izango da, lehenengo itzaldia, eta beraz, guretzako importantea da gaurkoan, foro honen bidez, pixka bat, datozkigun pertsona, lehen mailako pertsonak, euren espezialitatean, euren arloan, punta-puntan daudenak, pixka bat, Gipuzkoarentzako relevantea diren hainbat aspektuetan, hainbat arloetan, euren iritzia eta euren ikuspegia azaltzeko. Gaur hasten dugu luxuzko gonbidatu batekin foro hau. Estamos hablando de Juan Uriagereka, catedrático en lingüística de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, y que además creo que fue el año 2001 cuando fue premio Euskadi de investigación en ciencias sociales y humanidades, entre otras cuestiones a reseñar en su currículum. Hoy nos hablará de la relación entre la lengua y las nuevas tecnologías. Y es una cuestión que nos interesa desde el punto de vista del territorio de Gipuzkoa, del conjunto del país, en la medida en que todos somos muy conscientes de que tenemos una lengua propia, no es nuestra única lengua, pero es la única que es nuestra, que es el euskera, y que vive en un momento, está en un momento crucial desde la perspectiva de su futuro. Y en este contexto, la visión de las nuevas tecnologías, de todo este nuevo mundo de Internet y de las posibilidades que se abren, nos parece muy interesante la tecnología, precisamente para hacer un análisis o por lo menos hacer una lectura de qué posibilidades tenemos de sobrevivir. Para mí es un aspecto muy, muy, muy importante y que no sé si por ahí va la conferencia, pero desde luego la primera pregunta a mí iría en ese sentido. Además, ayer, en este mismo espacio se celebró un taller que me dicen que fue muy interesante en torno al aprendizaje de segundas o terceras lenguas desde la perspectiva del apoyo que puedan dar las nuevas tecnologías en ese ámbito. Nik esaten nuen bezala, niretzako funtsezkoa da gure hizkuntzaren etorkizuna, hain zuzen ere ikusten dugulako eta guretzako etorkizunarik izan proiektuaren muinean dago ideia bat da desberdintasunaren ideia. Guk uste dugu gizarte bezala, gizarte kohesionatu bat garela Gipuzkoa, eta kohesio horretan daukagun mamurik edo daukagun itzalik importanteena da justu dela desberdintasuna. Desberdintasun hori gizarte ikuspegitik, aberatzen eta pobren arteko diferentzia hori handitzea dago arrisku importantenetako bat, beste bat gizon eta emakumeen arteko diferentziak, desberdintasuna, eta beste bat guretzako importante izango da hizkuntz desberdintasuna. De hecho, cuando nosotros comenzamos la legislatura, en vez de poner el nombre de dirección de euskera a la dirección que se encargaba de la defensa, del fomento de la lengua vasca, el nombre que pusimos fue el departamento, la dirección de igualdad lingüística. El concepto de igualdad para nosotros es muy, muy importante en ese aspecto también. Y en un contexto en el que las desigualdades están en pleno incremento, desde la perspectiva, como decía, socioeconómica, también tenemos el riesgo de que esas desigualdades entre las lenguas nos lleven a un escenario de desaparición de gran parte de ellas. No quisiera que en la nuestra estuviese en este escenario, y por eso para mí es un placer presentar a Juan y le cedo la palabra. Eskerrik asko. El esquema de lo que quiero hablar en realidad es muy simple. Ayer, hoy y mañana, o sea que para que veáis que esas son las partes que tiene la charla y que no es muy complicado. O sea que voy a empezar con el ayer, porque si no sabemos de dónde venimos es muy difícil predecir alguno de los futuros posibles que nos deben de preocupar a todos.
Entonces, bueno, voy a hablar de temas tipo paleolítico, neolítico y tal, pero todo esto se va a mezclar con la presentación. ¿Cuándo surge el lenguaje? Es una pregunta que nos llevamos haciendo mucho tiempo y cada generación la vuelve a hacer de maneras diferentes. Esta especie de árbol o arbusto que nos ha ido dando la historia, pues cada vez se va modificando más. Pero bueno, además en esta zona concretamente estamos al lado de Atapuerca, o sea que por esa zona, por ahí 800.000, 1.000.000 de años, empieza a haber cosas muy interesantes y hay ramificaciones que se van mezclando. Las últimas noticias de que somos muy neandertales, en el caso mío es evidente, además, nos llenan de hibridación desde el principio. Pero ¿cuándo surge lo que podemos llamar lenguaje o cómo decidimos esa cuestión? En parte depende de cómo lo miramos. Si utilizamos estas maravillas que tenemos también todos aquí por todas partes, pues por lo menos estamos hablando de 37.000 años en el caso de Chobet. Las últimas dataciones de hace un par de meses aquí hablan de, aquí en el castillo y demás, en Iberia hablan de 60.000 años, lo cual probablemente te sitúa ya en situación neandertal. Tema bien interesante, si las primeras manifestaciones son producidas, yo no les quiero llamar ellos porque es como el tío Felipe, que es parte de la rama, ¿no? Pero empieza ahí en el neandertal o ya es parte nuestra o es parte de la hibridación, no lo sabemos, pero bueno, esto nos pone lenguaje pues hace muchas decenas de miles de años, si vamos con el arte y las representaciones. Si además nos empezamos a mirar, esto es en Sudáfrica, en torno a los 75.000, 100.000 años, empezamos a mirar este tipo de manifestaciones desde probablemente simbólicas, porque eso tiene pinta de ser algo, no se sabe bien qué, pero desde luego no es obvio que sea para lavarse los dientes o algo así, o ornamentación y demás. Además, el lugar que se elegían para vivir los tíos, ¿no? Te imaginas levantarte por la mañana y ver ahí esas vistas, ¿no? Entonces, bueno, es más que probable que esta gente totalmente tenía un lenguaje probablemente muy parecido a lo que tenemos nosotros y, bueno, ahí estamos en torno a la frontera de los 100.000. Lo mires por donde lo mires, o sea, yo, a mí me gusta, soy muy, muy cocinillas y me gusta trabajar con las manos, tengo un taller y tal. Si me dices que haga, por ejemplo, los agujeritos estos sin el taladro, me lo pones un poco complicado, ¿no? Pero bueno, si estos tíos son capaces de hacer agujitas para coser con esos agujeros, estas son cosas mínimas, ¿no? Bueno, ahí hay una tecnología verdaderamente interesante. Es verdad que tienen tiempo, pero bueno, hay un paso de generación a generación de cosas súper sofisticadas. Y esto lo ves por todas partes, o sea, donde hay humanos modernos, tienes esto en distintas variantes. Este me encanta, además, porque es una flauta hecha con un hueso de, no sé, debe ser una cigüeña, una cosa así. Y las reconstrucciones que se hacen de esto es que además está bien en cuanto a los tonos. Funciona, digamos, ¿no? O sea, que además presupone que tienen algo así como una variante de escalas musicales y demás. Entonces, bueno, esto realmente nos lleva muy lejos, ¿no? O sea, dependiendo, además, cuál de las diásporas miras, si miras la humana moderna, empecemos por la anterior, la anterior al humano moderno, pues claramente te trae hasta Atapuerca y te trae, te lleva a la zona de lo que es hoy la China y demás. Esa en azul es la más antigua, digamos, las primeras grandes diásporas. La más reciente está en torno a los 60, 70 mil años, depende de cómo cuentes, pero bueno, ahí ya tienes además navegación. Si alguno hacéis vela, yo soy hijo de marino, tengo mucho respeto por la mar, bueno, ahí también necesitas tecnologías muy serias, necesitas lenguaje, ¿no? Es impensable poder hacer ese tipo de diásporas. Discutible en este caso, dependiendo de lo que queramos decir por lenguaje, para mí indiscutible en este otro caso. Entonces, bueno, en todos estos casos llevamos
a la conclusión de que unas mentes muy parecidas a las nuestras, si no idénticas, aunque viven en un mundo en ciertos aspectos muy diferentes, o sea, pensemos en una glaciación con unos glaciares de kilómetros ahí al lado, ¿no? Que te enfrentas con un mundo muy, muy diferente, con fieras con dientes del tamaño de una espada, viviendo ese tipo de vida y sobreviviendo ese tipo de vida y manejándote bien. Ese tipo de humano tiene un lenguaje que sería muy familiar para nosotros. Obviamente tendría palabras diferentes, pero su estructura, la apuesta que hacemos, es que va a ser del mismo tipo. Verbos, nombres, cosas de ese estilo tendrían que estar ahí. Una cosa para mí súper interesante, en parte es porque la estoy intentando ver también con un antiguo alumno, Ricardo Echepare, es este tipo de maravillas que te surgen en las cuevas, por aquí, que ya no son representacionales en un sentido obvio, que plantean algo que no se sabe muy bien qué es lo que está haciendo ahí. En un porcentaje de 2 a 1, es decir, por cada rinoceronte o ciervo que te encuentras, encuentras el doble de este tipo de cosa, lo que sea que es. Genoveva von Petzinger, en los últimos años, ha estado mirando esto. Se tomó el trabajo con el marido de venir por aquí, por Francia y tal, y hacer un montón de fotos, catalogar, y encuentra que hay 32 elementos que se repiten, por lo menos en toda esta zona. Quiero decir, por esta zona, pues Europa, ¿no? Están ahora intentando catalogar el resto del mundo y parece que varias se repiten también, lo cual es un pensamiento que te deja, a mí, al menos cuando empecé a ver esta línea de trabajo, me deja pensando, bueno, ¿y esto qué demonios es si tienes cosas parecidas en Sudáfrica o en Indonesia, ¿no? Bueno, no sabemos obviamente lo que esto significa. De hecho, Ricardo Echepare está convencido de que este tipo de cosas, sobre todo estos, y que hay veces que aparecen así y así, cosas así, que eso puede tener que ver con cosa de lenguaje de señales, no lo sabemos, pero bueno. Eso es así, eso está aquí por todas partes y Genevieve tiene la hipótesis de que quizás puedan ser proto-ideogramas. Todavía no, obviamente, lo que tienes en Egipto hace pues, 5 o 6 mil años, que ya es una cosa codificada, que ya sabemos, además, lo hemos entendido, ¿no?, a través de muchos años de estudio después de la Rosetta, pero algo que probablemente sean proto-signos escritos. Y como vais a ver, a mí el tema de la escritura me parece fundamental para el asunto de las tecnologías. Ahí es donde, a un nivel ahí, empieza todo, ¿no? Entonces, bueno, está claro que para el neolítico esto está por todas partes. Y digo neolítico además en un sentido amplio, ¿no? Porque la escritura, como sabéis, se inventa en muchos lugares diferentes, ¿no? No en Australia, que yo sepa, que se haya encontrado, pero desde luego lo tienes en Mesoamérica, lo tienes en la cuenca mediterránea en bastantes lugares, de diferentes formas. Los caracteres chinos van a ser una tradición distinta de los más, en última instancia, más tipo silábico ideogramas, mientras que estos son más alfabéticos. Pero bueno, está claro que se encuentran maneras de codificar ese lenguaje que lleva ya cientos de miles de años, o por lo menos decenas de miles de años, en torno al neolítico empezamos a decir, está muy bien escribir esto. Entonces, bueno, aquí entra un factor nuevo a los que nos interesan las tecnologías. O sea, si la memoria era oral, con una gran utilidad, o sea, pensemos los lexicones mentales que compartimos nosotros y nuestros abuelos, eso es una fuente de riqueza que se ha dado en cualquier humano moderno, esa tradición oral. Pero en el momento en que eres capaz de decir, bueno, ahora es que te la voy a poner en un soporte, cuneiforme o un papiro o lo que sea, eso pasa a quedar registrado ahí. Puedes utilizarlo en transacciones, el tema que más a mí me interesa, puedes empezar a codificar una ciencia en el sentido estricto, puedes empezar a hacer matemáticas, puedes empezar a desarrollar la ciencia una vez de que tienes esto escrito. Lo más importante en ciencia es verificar si esto está mal o está bien, ¿no? Bueno, en el momento que tienes un récord de los experimentos que vas empezando a hacer, te has metido en otra dimensión. Entonces, bueno,
si ahora a la gente de a pie o a los que nos enseñaron en la primaria nos dicen, a ver, ¿cuáles son los inventos más importantes que ha tenido la humanidad? Yo me acuerdo cuando nos enseñaban la prensa, eso era lo que marcaba el inicio a la era moderna, ¿no? Bueno, la prensa está fantástica, se la robamos a los chinos, pero bueno, Gutenberg, pero el hecho es que ahí hay una cosa muy interesante que te permite democratizar la cultura. Por otro lado, hoy todo el mundo diría pues, que este señor Alan Turing nos permitió pues, todo esto que estamos usando, todo esto digital y tal. Y esto es de ahora, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, en pleno conflicto. Pero bueno, tanto este cacharro como ese cacharro presuponen la escritura. Imaginar qué podría haber querido decir el desarrollo de cualquiera de estas cosas si no tenemos un sistema de escritura que nos lo permita, que nos incita a decir, no solamente vamos a guardarlo, sino que además vamos a buscar maneras de manipular los signos para que produzcan nuevos signos. Que eso viene a ser un ordenador, una memoria y una manipulación de signos, punto. Eso es lo que es un ordenador. Por cierto, habréis oído la palabra algoritmo, esto está muy, muy de moda y tal. Para ser justos con la tradición, la palabra viene de alguarismi o alquarismi, no sé, digamos más quarismi, ¿no? Que no es, yo dije equivocadamente en mi libro Rhyme and Reason que era el mundo árabe, me recordaron mis amigos persas que no, que es persa, lo que pasa es que los árabes se lo apropiaron porque nos apropiamos todos unos a otros. Pero el hecho, el tema que a mí me interesa aquí es que estamos hablando de 1300, 1000 y pico años, ¿no? O sea, estas cosas son antiguas y la gente que empezaba a pensar así lleva mucho tiempo pensando en ellas. Y a veces le damos crédito sin darnos cuenta. En este caso me gusta que le llamemos, deberíamos llamarle algoritmo o algo así, pero bueno, ese es el señor de donde vienen este tipo de cosas. Quiero enfatizar una cosa aquí, esto es un punto para los lingüistas, que la escritura alfabética, por ejemplo, en el antiguo alfabeto fenicio, tienes la representación solo de las consonantes. Esto es muy típico bueno, por ejemplo, en la Biblia tienes típicamente eso, las consonantes, ¿no? No es como que no hablaran con vocales, ellos tienen vocales como cualquier lengua, no se puede hablar sin vocales. Pero el hecho de que representaran las consonantes implica que sabían distinguir entre consonantes y vocales y representaban las consonantes. Lo cual implica un análisis lingüístico. O sea, cada escritura de este estilo ha hecho un análisis lingüístico entre vocales y consonantes. Es una distinción fundamental en fonología. Para mí, cuando a mis alumnos les hablo de descubrimientos fundamentales de la lingüística, yo creo que empieza ahí. Ese es el que a mí más me impresiona, porque eso lo hacen en un vacío. Nadie ha hablado de consonantes ni vocales. Por supuesto, no le van a llamar consonantes y vocales, pero aquí están esas que paran el sonido y las otras ya las deducimos. Entonces, bueno, esto lo digo para picar a mis amigos matemáticos. La lingüística es anterior a las matemáticas en ese sentido, ¿no? Porque estás trabajando con una serie de ideas que luego vas a utilizar como conceptos matemáticos. Como lingüistas ya puros y duros, este es Panini, que es en la tradición también del sánscrito. Panini ya está haciendo, Panini o la escuela de Panini, ya están haciendo reglas gramaticales en un sentido serio. Están hablando de cómo, por ejemplo, del cambio gramatical. Esto ya es lingüística, yo la estudié en el doctorado. Y si te fijas, estás hablando de un personaje de una antigüedad anterior a Platón y Aristóteles y estás trabajando con lo mismo que hacemos con Platón y Aristóteles, que en el fondo seguimos discutiendo las mismas cosas que estos dos discutían. También en este caso de las gramáticas, todo empieza ahí en lo que es ahora la India, digamos. Esto nos trae a hoy. O sea, que os he dicho un repaso súper largo, si me perdonáis, en 15 minutos, que nos trae de una tradición lingüística aquí, a estas cámaras, a estos cacharros, a estas pantallas. Entonces, bueno, quiero enfatizar ahora la relación entre lingüística e informática. Si queréis seguir hablando después en las preguntas, me puedo meter en más detalle, no os quiero dar mucho la chapa, pero realmente la lingüística moderna, la lingüística que trabajamos a día de hoy, tiene como dos tradiciones. Una europea, Saussure, Jacobson, Tegnier, que es uno de mis favoritos,
donde empiezan a utilizar mecanismos muy básicos, que por ejemplo, el tema de la arbitrariedad del lenguaje está en Saussure, la manera en que decir que hay rasgos diferenciales, que tú en una dimensión o eres consonante o eres vocal, ese tipo de cosas está en Jacobson, en Tenier, el concepto de valencia que tienes en química la aplica a los verbos. Pues un verbo transitivo tiene dos valencias y un verbo intransitivo tiene una. Ese tipo de cosas que luego tienen una importancia tremenda a la hora de crear, por ejemplo, corpus lingüísticos. Estos señores, Chomsky y Halle, sintetizan mucho de eso, a veces con más crédito, a veces con menos, porque aquí todo el mundo pues, barre para hacer calasco a su sardina, pero básicamente ahí crean lo que se llama la gramática generativa, donde esencialmente lo que hace Chomsky, el joven Chomsky, es tomar ideas de los grandes clásicos de la lógica y de lo que luego va a ser la computación. Estoy hablando de gente, pues los más conocidos como Turing, o el genio era Gödel. Toda esta gente nos da la armazón de lo que va a ser la computación. Y Chomsky utiliza las funciones recursivas que vienen de ahí para darnos esencialmente una especie de programa del lenguaje, explicar que el lenguaje tiene propiedades que en cierto modo funcionan de modo parecido a lo que hace un ordenador. Eso es su gran contribución en los años 50, donde cambia el paradigma. En la lingüística lo habréis observado y quizás alguno tome partido en esto. Yo trato de ser en esto bastante abierto, pero hay grandes discusiones que yo las recuerdo desde que eché los dientes en esto, ¿no? ¿El lenguaje es un fenómeno natural o es un fenómeno social? ¿Obedece a bases que son puramente formales, del estilo que estoy hablando, o obedece a patrones más heurísticos y más metafóricos? Más a nivel más sociológico, ¿nos sirve para unirnos o nos sirve para diferenciarnos? Un tema que aquí además es muy vivo. ¿Conserva la tradición o permite la innovación? Bueno, todas estas son preguntas que, dependiendo del partido que tomes, porque aquí en la ciencia también hay partidos, pues igual te sitúas en una o en la otra. Yo personalmente en esto soy bastante ecléctico, me parece que muchas de estas cosas es como el gran elefante que miran los ciegos y según si le tocas a la trompa o le tocas al rabo, pues te parece el rabo te parece una culebra o la trompa te parece, depende de lo que estás mirando. Somos todos sabios ciegos tratando de encontrar cómo funciona este gran elefante del lenguaje. O sea que si me preguntáis a mí, yo creo que todo esto, dependiendo del matiz, es correcto. El lenguaje es natural y es social, etc. Hay cosas, de todos modos, que tienen una respuesta sí o no, que no pueden ser las dos cosas y que no está claro. Yo tengo una opinión, pero la controversia está ahí. Esta es una foto que a mí me encanta. Bueno, el pobre Morris se murió hace 4 o 5 meses. Llevaba 94 años en el planeta, así que tenga una eternidad saludable. Noam tiene ahora, va a cumplir 90, es de la misma edad que mi padre. Ahora vive felizmente en Arizona. Esta foto está hecha como hace un año. Lo que es interesante aquí es, por supuesto, que es una foto que contiene una foto de ellos mismos hace como 7 años, que les hicieron la foto porque habían hecho esa foto de ellos mismos. Esto es más o menos cuando yo les conocí a los dos, o sea, los años 80. Esa es, pues, de los años 60. Y, por supuesto, todos podemos hacer este juego. Si en esa foto de aquí chiquita también podrían haber tenido otra. Y fácilmente puedes ver, y lo ve un niño de 5 años, que eso es una regresión infinita, ¿no? Eso es lo que se llama una situación recursiva. La mente humana te permite eso, ir hacia atrás tan lejos como tú quieras, hasta que te canses. Entonces, bueno, la discusión es si el lenguaje es esencialmente recursivo o, como dice Dan Everett, que ahí está en el pleno Amazonas, es un tío que se pasó muchos años, décadas, con los pirajá en pleno Amazonas, y Dan mantiene que en este pueblo amazónico no tienen recursividad. Es una cuestión que ha generado mucha discusión porque han salido libros en base a uno, en base al otro, etc. Yo tengo mi posición, yo creo que esto es más correcto, creo que Dan está analizando esa lengua de manera que se podría haber analizado de otro modo. Pero no quiero aquí tomar partido, sino enfatizar que esto o es así o es de la manera que dice Dan. No puede ser de las dos cosas. O sea, que no todo es eclecticismo. En cualquier ciencia hay veces que tienes que decidir y, bueno, pues apostar por una o por otra y luego a ver si los experimentos confirman o no. Lo que quiero dejaros en este punto del hoy es que, al margen de las controversias que son reales en cualquier ciencia,
Creo que podríamos todos estar de acuerdo en que esto es el lenguaje es una ventana a la mente espectacular, a nivel general, pero incluso a nivel neurológico y a nivel de todo lo que implica los estudios del cerebro. Desde luego, el soporte fundamental. Veamos una actividad como la que estamos teniendo ahora, como la que estos señores han tenido aquí durante meses. Todo eso es una interacción lingüística, ¿ok? Es obvio. Mecanismo de innovación y ciencia, lo decías tú, Markel, y estoy totalmente de acuerdo. No puedes hacer innovación sin esto. Para mí es súper importante en todo esto, y yo debo decir que en ese sentido me enorgullece mucho la democracia de calle, ¿no? La base del derecho y las aspiraciones humanas. ¿Qué sería del derecho si no tuviéramos una manera de expresarlo, ¿no? Método, desde luego, más profundo de comunicación. Todavía no hemos encontrado uno mejor, ¿no? Yo pienso que esto también es fundamental. Soy de esos, tengo ese talante liberal que antes de llegar a darnos de hostias, vamos a ver si podemos hablar el tema. Entonces, bueno, una alternativa a la violencia física o incluso a la arbitrariedad. Y también, ojo, por eso precisamente, y esto en las nuevas tecnologías y el mundo en el que nos metemos es un gran tema para pensar, la posibilidad de manipularnos unos a otros. Claramente, eso es. El otro sombrero de Chomsky tiene que ver con esa manipulación. Vivo en uno de esos macroestados donde esto se da a nivel diario. ¿Okay? Entonces, es todo esto. Es todo esto. Bueno, esto me lleva al tema, acercándome más a lo que tú proponías como discusión. Mañana, empecemos por posibilidades y luego me gustaría hablar de límites, porque creo que esto también es un diálogo bonito. Para empezar, cualquiera que se ponga a hablar de futuro sabe que se va a equivocar. Entonces, probablemente todo lo que os voy a decir a partir de ahora estará mal, porque el futuro demostrará que no. Que lo mejor que puedes hacer es explorar vías posibles y luego que la humanidad tire por ahí o no, esa es otra historia. La historia es interesante en ese sentido, no es como la física, que vas viendo lo que pasa. La física parece a veces más limitada, pero en cuanto te pones a hacer cuántica también, no es obvio. Entonces, bueno, si no nos destruimos como especie, es bastante evidente que vamos a estar cada vez más creando máquinas que nos ayuden a crear máquinas, que nos ayuden a crear máquinas. Eso se lo he robado a la canción esta de... Ah, un momento senior. El uruguayo este... Jorge Drexler. Jorge Drexler tiene una canción preciosa que habla de eso. Entonces, bueno, está claro que eso está ahí. Ya no estoy hablando de máquinas que actúen recursivamente, sino máquinas que creen máquinas que actúen recursivamente. ¿Ok? Eso va a ser posible, está siendo posible. Fundamental encontrar recursos que sean sostenibles. No hay más que abrir el periódico cualquier día para ver los problemas serios que tenemos. Eso si no lo solucionamos, volvemos al tema de si la especie no se autodestruye. Parece bastante evidente. Mi padre está a punto de cumplir los 90, dice que tenemos que venir todos a celebrar el 90 y que no va a celebrar más hasta que cumpla 100. Esto está empezando a ser una realidad que nos puede llevar a la situación de vivir el doble. Y bueno, pensemos todo lo que eso implica, ¿no? Estaremos casados, yo llevo casado, bueno, imagínense, en los años estaremos viviendo el doble. Entonces, hay una serie de consecuencias muy interesantes que para nuestros amigos, los notarios y demás, os vamos a dar mucho trabajo a la hora de lidiar con todo esto. Pero el hecho es que parece que conforme vamos acercándonos al entendimiento de estas enfermedades y a la genética, y cuando empecemos a tener mecanismos de medicina genética, no es descabellado pensar que sí, vamos a vivir el doble. Más importante para mí que vivir el doble, que a mí, francamente, creo que he tenido una buena vida, si me toca ir mañana no pasa nada, pero esto sí que me preocupa. El hambre que tenemos alrededor, la indigencia, estamos viendo la situación tremenda de los refugiados, lo hemos visto estos días, lo estamos viendo ahora mismo, tienen 45 días para estar en el país, luego qué, etcétera. Sabemos que podemos acabar con eso, la cuestión es si queremos hacerlo y cómo vamos a hacerlo y qué mecanismos nos van a permitir hacer eso. Es posible, mucha gente habla de buscar mundos como hemos hecho siempre, la diáspora ahora va a tener que ser a otros planetas, bueno, ahí está. Nos dicen que podemos ir a Marte. Bueno, vamos a ver. En principio debería de ser posible, pero el diablo siempre está en los detalles.
Y por primera vez en la historia nos encontramos con la posibilidad relativamente seria de poder controlar nuestra propia evolución. Eso son palabras mayores. O sea, por eso a veces se habla del antropoceno, ¿no? La época en la que estamos empezando a mecanismos que nosotros mismos podemos influenciar. Para mal y para bien. O sea, estas son realidades que están ahí y que vamos a tener que lidiar con ellas. Entonces, bueno, aquí me resulta interesante la mezcla, y que no creo que es perniciosa, entre ciencia ficción y posibilidades tangibles. Lo digo sin mala intención. Yo, parte de mi mente es literaria. O sea, que no tengo ningún problema con la ciencia ficción. Pero también me gusta saber cuándo es ciencia ficción o cuándo no. Esto es algo que es un prototipo que estamos desarrollando. Si miramos situaciones de estas, cualquier algoritmo de visión simple inmediatamente nos va a ganar con rapidez a pillar todas las diferencias. Había 25 diferencias entre esas dos fotos y no sé cómo de hábiles sois a la hora de pillar los problemas. Yo la primera vez que las vi, honestamente pensé, ¡ah, sí, hay una diferencia! Y le pillé esta y las otras 24 ni me enteré. Y, por supuesto, un algoritmo, esto te lo pilla inmediatamente. Entonces, hay terrenos en los que la máquina ya es mucho mejor que nosotros. Pero hay otros en los que les damos 100 vueltas y son lugares que nos interesa desarrollar, porque, por ejemplo, la conducción automática, a mí me interesa mucho en conducción automática saber si eso es un autobús, sobre todo si me viene por el otro lado y está un poco cerca de la mediana. Entonces, es súper importante que mi cacharro identifique, sí, autobús. Si con los algoritmos actuales de Machine Learning, si le modificamos mínimamente los píxeles, estos son casos reales, donde están hechos por laboratorios de visión para ver dónde fallan los algoritmos. O sea que en este caso, la máquina determinó con un 99% de confianza que eso no es un autobús. Oiga, si eso no es un autobús, que venga Dios y lo vea. Desde luego, yo sí estoy en la calzada y eso me viene, aunque sea en esa versión, que tendrá unos píxeles diferenciados, pero a mí eso me parece un autobús. Entonces, ahí hay un problema. Hay un problema porque la máquina está... la hemos engañado. Por eso se ha desarrollado este programa. Por otro lado, ve eso, esa misma máquina, y determina que eso es un autobús. Incluso puedes entender cuál era el mecanismo asociativo que utilizó. Pues probablemente las líneas negras y amarillas le resultaron muy importantes. Entonces ve una señera o algo así y dice, tate, autobús. Bueno, cuidado. Además, me resulta curioso, con una proporción de confianza abrumadora. Entonces, bueno, ahí realmente esto es solucionable, pero estamos en pañales. Que no nos vendan todavía aquí. O sea, yo creo que esto es solucionable, pero hay que ir con mucha cautela porque estamos determinando eso como una burbuja y eso también. Okay. Estamos, digo, el programa que utiliza eso. Entonces, bueno, esto es el primer tema de cautela, porque sí, esto se va a poder hacer, pero todavía estamos aquí. Esto es de hace pocos meses, no me lo estoy inventando. No es una crítica, pero tenemos que diferenciar entre optimismo y optimización. Yo venía de económicas y me interesa muchísimo la optimización. El programa lingüístico en el que me manejo funciona con optimizaciones, pero es diferente del optimismo. Habrán oído de alguna manera o de otra hablar de la ley de Moore. A mí me hace gracia que les llamemos leyes a esas cosas, porque en realidad son cuentas de la vieja. Es decir, es verdad que parece ser empíricamente que cada 18 meses, creo que es ahora, el número de microprocesadores se duplica. O sea que básicamente lo que quiere decir es que tu ordenador, puedes pensarlo así, va a ser el doble de efectivo en 18 meses. Claro, si haces la cuenta de eso, pues la cosa se optimiza mucho. Pero luego quiero mirar eso qué significa realmente. Hay varias aplicaciones de ese tipo de leyes y aquí es donde yo me empiezo a poner nervioso. Yo te miro a ti como sociólogo y tal, donde hablamos, donde decimos, bueno, ¿y esto lo podemos aplicar o no a la sociología? Y hay veces que sí se utiliza, pero cuidado, ojo, porque en sociología ya no solamente estamos hablando de crear microprocesadores y ver qué resultado tienen, estamos hablando de sociedades humanas. Entonces, ¿es verdad que en algún sentido se optimizan las cosas cada X tiempo? Bueno, quizás, pero hay que ver los detalles de eso.
En este sentido, yo quiero enfatizar que estas son, eso, cuentas de la vieja, no son leyes en el sentido que es la ley, la gravedad o la relatividad. Esas son leyes que tienen una matemática, que responden a todos los experimentos. Estas son observaciones empíricas, muy interesantes, que funcionarán hasta que dejen de funcionar. Una de mis favoritas es esta, la ley de Macron, que el próximo ordenador personal va a costar siempre X, donde X es entre 500 y 1000 euros. Si echáis la vista atrás, prácticamente eso es correcto. Y ahí hay algo extraño, ¿no? Bueno, entonces no sabes muy bien si es una ley que refleja una necesidad sociológica, económica, o si es que se pusieron de acuerdo en poner 750 euros como el precio de la cosa, cueste lo que cueste, porque así le vas a rendir más. Entonces, bueno, para empezar, cuidado con estas leyes, llamadas leyes, porque son las que a veces se utilizan para decir, ah, bueno, esto en 2 años va a ser el doble de bueno y en 4, pues, el doble del doble de bueno y así sucesivamente. Y el año que viene, pues, todos felices. Esto, cada vez que he intentado hacer lo que voy a hacer ahora con vosotros, todos mis amigos, y hay varios, me han dicho, esto no se entiende en absoluto. Así que lo voy a tratar de explicar en plan simple. Si las cosas funcionan, digamos, la tesis que me interesa buscar es la siguiente. Nos dicen, bueno, es que el machine learning te permite crear situaciones nuevas. No solamente haces más de lo mismo, sino que creas situaciones nuevas y además no sabemos cómo la máquina lo hace. Que no sabemos cómo la máquina lo hace es absolutamente cierto, porque son algoritmos que se repiten a sí mismos con una cantidad monstruosa de datos y a una rapidez vertiginosa. Entonces no tenemos ni idea de cómo lo está haciendo. Pero hay resultados muy interesantes que surgen y entonces esos resultados luego los aplicas a una optimización en una empresa o a lo que estés aplicando. Bien, entonces yo propongo el siguiente juego. Y de verdad os lo propongo, y si queréis llevarlo de aquí. Supongamos que nos damos la siguiente máquina. Es una máquina que tiene, digamos, el 1 y el 2. Tienes una manera de una canica que es el 1 y dos canicas que es el 2, algo así simple, el 1 y el 2. Y la cosa más simple que aprendimos en la escuela, la suma. ¿Vale? Entonces, simplemente le dejas a esa máquina que juegue. ¿Ya me he metido en algún lío o todo está bien? ¿Todo está bien por ahí? ¿Sí? Ah, es algo con... ¿Está bien? ¿Es fuera? Ah, bueno, bueno. Bueno, no, es que... No sé, igual la CIA me ha seguido hasta aquí, no quiero... entonces, bueno, tienes un 1 y un 2 y la suma. Eso, es evidente que si le dejamos que eso juegue, nos va a crear, para empezar, el 3. Y una vez que tienes el 3, te va a crear el 5 y así sucesivamente. Supongo que es fácil de ver que si dejas esa máquina que aplique, como si fueran churros, te van a salir los números naturales. Y dependiendo de cuánto tiempo le dediques al tema, hombre, infinito no te va a salir a no ser que tengas tiempo infinito, pero vas a salir tantos como tú quieras. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer lo más interesante. Os acordaréis la primera vez que nos enseñaron a sumar y tal, muchos seguro que os preguntabais, sí, pero ¿y qué pasa si me lo quitas? Bueno, pues sí, lo puedes hacer. Si tenías 5 y te quito 2, ¿cuántos te quedan, no? Y alguno seguro que dijo, oye, ¿y si tengo 1 y me quitas 5? Bueno, debes 4 y tal. Esto es algo que enseguida pillamos también. Los críos lo pillan súper rápido. No sé si alguno habéis tratado, tenéis hijos o lo habéis visto en la escuela. Lo pillan relativamente rápido. Bien, ¿cómo demonios sacamos números negativos con la máquina que os acabo de describir? Es decir, imaginad ahora que esa máquina que os acabo de dar, le dejáis que actúe todo el tiempo que quiera, cuánto tiempo queráis, y le dejáis cualquier programa de machine learning, el que más os guste. La pregunta es, ¿podemos hacer que saque números negativos de solamente números positivos y la suma? Por supuesto que lo podemos hacer si le metemos la resta. Sí, pero eso ya es hacer truco. Entonces ya nosotros somos los que estamos metiendo la función inversa. Entonces, bueno, pensadlo, ver si estáis de acuerdo o no, que ahí es... Si alguien lo soluciona, decídmelo y lo publicamos, me encantaría. Yo no le veo solución, por lo menos con la matemática que yo conozco. O sea, tienes un grupo, tienes un semigrupo, entonces en un lado tienes una función recursiva y en otro lado le das la vuelta, el inverso. El inverso es absolutamente fundamental en la manera en que piensa un humano. No sé cómo sacar inversos. Sé cómo sacar más de lo mismo. Sé incluso cómo sacar parecidos. A un nivel, todos los que estamos aquí somos parecidos. Tenemos piernas, tenemos brazos, somos parecidos. Pero si también somos capaces de concebir inversos... Ah, por cierto, aquí vemos la rapidez de todo esto.
Yo cuando preparé esto, esta diapositiva era divertida. Ahora ya pues, es un señor registrador de Santa Pola que da igual si le parece una obviedad. Lo que quiero decir de todos modos es que estas cosas no son obvias y, por un lado, crear infinitudes que siguen creando más es lo que ya hemos conseguido. Ahí nuestras máquinas funcionan muy bien. Pero nosotros, el ser humano, es absolutamente capaz de concebir en un sentido muy amplio inversos. Os dejo vuestra imaginación, aquí yo no quiero coartar las metáforas o la manera que... Pero en cierto sentido aquí hay juegos muy interesantes. Este señor era muy listo, no solamente pintaba este tipo de cosas, sino que era muy gracioso y se le ocurría darle la vuelta al sombrero. Cada vez que le das la vuelta al cuadro, estás haciendo un inverso, estás mirando de otra manera. Y nuestros juegos infantiles estaban llenos de este tipo de cosas, siempre. Así era donde nos metíamos en mundos alternativos. Nuestras fábulas siempre se basan en ese tipo de cosas, ¿no? Te toca llevar a ti al burro. O los mitos. Muchas veces estos horrores, que a veces son sueños que tenemos así, que yo no sé vosotros, pero yo todavía me despierto a veces con verdaderos horrores, son inversos. Porque en cierto modo lo único que estás haciendo ahí es darle la vuelta a la situación. Y aquí es curioso que no todos los inversos son igual de sencillos. ¿Sabéis quiénes son esta gente? ¿Ya lo habéis pillado? Si alguien lo ha pillado, os lo voy a hacer un poco más fácil. Vamos a darle la vuelta al cuadro. Era difícil, ¿no? Era difícil. Si lo pones aquí, curiosamente esto tampoco es real. Esta es la real. Pero aquí es más fácil. Por lo menos a mí me resulta más fácil discernir, reconocer las caras, probablemente por la manera en que está fijado el algoritmo mental. En otros casos, ¿quién dijo esta famosa frase? Los historiadores aquí. Además es que, ¿sabéis quién la dijo o no? ¿Quién? Pasionaria. Alguien la pilló ahí. Creo que es pasionaria, ¿eh? No lo sé, porque a lo mejor no. Pero me resulta interesante que obviamente así está clara. Así también es bastante difícil. No sé si aquí alguno es disléxico. Mi hijo es disléxico y estas cosas las pillan bastante bien. Pero aquí realmente tienes que hacer un esfuerzo mental. O sea que no todos los inversos son igual de simples. Y bueno, esto nos indica también limitaciones curiosas que realmente hasta el día de hoy no es que se entiendan bien. Si lo entendiéramos bien, entenderíamos mejor la dislexia. Bien. Dicho esto, que entendemos mejor las similaridades que los inversos, quiero hablar un poco, y acabo con esto, de los límites de este mundo, de la tecnología, la inteligencia artificial. Esta foto a mí me encanta, porque son nada menos que Gödel y Einstein, que bueno, eran gente con mucho sentido del humor, muy decente, que además paseaban siempre juntos en Princeton. Esto es poco antes de que muriera Einstein y luego Gödel se quedó muy solo. Gödel, básicamente, su gran contribución, de hecho no escribió más que dos papers, no sé si le habrían dado tenure en el sistema americano porque tienes que tener un montón de libros, y él solo escribió dos papers, pero cambiaron la historia de la intelectual reciente. Lo que Gödel vino a mostrar, vino a probar, es que hay verdades matemáticas que no son computables, lo puedes expresar en esos términos. Que de hecho se empezaron a crear algoritmos serios a partir de ese resultado. Turing, von Neumann, entendieron ese resultado. Entonces, bueno, estos ingenios, las máquinas, para empezar tienen ese problema, que no es un problema más allá, a lo mejor también lo tenemos nosotros, no lo sabemos. Hay gente que dice que no tenemos ese problema, yo creo que no, también, que no lo tenemos. El problema de los límites de lo computacional, es decir, que nuestra mente piensa más allá de lo computacional. Pero desde luego un computador, por definición, tiene ese problema. No puede salirse del programa. O sea, incluso un programa que crea programas sigue creando programas. O sea, no. Y lo que muestra Gödel es que hay verdades matemáticas que están más allá de eso. Eso es un resultado bien profundo. El machine learning del que os hablan vuestros hijos, que están estudiando, es súper interesante. Es el que nos permite la conducción automática, es el que nos permite los algoritmos de los que hablaba ayer. Todo esto requiere machine learning. Y ya digo, básicamente lo que vienen a hacer es, tienen métricas de similaridad
que tú construyes y le dejas que actúe con esa. Entonces te descubre que ciertas cosas son parecidas. Claro, para mí, en este contexto, encontrar dos personas que se parecen, bueno, me llevará un tiempo. La máquina esto te lo hace instantáneamente y aunque le des 100.000 personas, te lo va a hacer de modo instantáneo, porque eso es lo bueno, eso es lo que hacen rápido. En eso nos van a ayudar y nos están ayudando. Pero ese también es por ahora su límite. O sea, no somos capaces de sacarlas de las identidades o las cercanías. La cercanía es mucho más complicada que la identidad. La identidad es simple. Hay muy pocas cosas que son idénticas, más allá de las matemáticas. La cercanía ya es más compleja, porque no, qué sé yo, mi chaqueta es parecida a tu chaqueta, pero enseguida podemos también encontrar diferencias. Entonces, ¿en qué consiste el parecido? Que sea el color, que sea la forma y tal. Ya es más complicado. Pero si yo puedo sacarme la chaqueta y darle, de hecho me voy a sacar la chaqueta porque tengo un calor que no veas. Si le doy la vuelta a la chaqueta y empezamos a ver qué cosas puedo hacer con la chaqueta y tal, ese es el tipo de cosas que nos trae a lo inverso. Si me ve mi mujer me mata, pero este tipo, lo que sea que ha pasado aquí o cómo le hemos dado una vuelta topológica a esto, eso no sabemos cómo programarlo de un modo efectivo que podamos controlar, que no sea casual. ¿Okay? Eso es una limitación. Me podéis, los que sabéis más que yo de informática, me podéis cuestionar y me encantaría seguirlo discutiendo con una cerveza porque es un tema que me apasiona. ¿Conocéis el chiste este de cómo se manejan los aviones ahora? ¿Alguien lo ha oído? O sea, que van con un perro y un ordenador. El ordenador para que lleve el avión y el perro para que no toques el ordenador, ¿no? Eso no deja de ser cierto a un nivel, porque ahí tienes, las variables son relativamente mínimas, hasta que dejan de serlo, pero bueno, si no te viene un ovni o algo así, pues son relativamente mínimas, y lo va a hacer mucho mejor que tú, la máquina en situaciones normales. Claro, luego las cosas pasan, como en esa película de Clint Eastwood, Sully, del tipo, el aviador que tuvo que aterrizar en el Hudson, y que no, el ordenador no le predecía eso, y bueno, él dijo, aquí estamos jodidos, o vamos al Hudson o nos vamos todos. Ahí ves donde encontró una solución creativa. El ordenador no estaba programado para aterrizar en el Hudson. Lo habría llevado a otro aeropuerto y a lo mejor pues llegabas o no llegabas. Por supuesto, eso son situaciones extremas, mínimas y tal. Pero bueno, en general está claro que en la conducción automática, si estáis preocupados por eso, en la conducción por máquina, yo no tengo dudas de que quizás mis hijos ya, me preocupa que tienen la edad de conducir, la mayor ya conduce, me deja tranquilo pensar que en poco tiempo no se van a ocupar ellos. O cuando yo sea viejo no me voy a tener que ocupar. Voy a llamar a Uber, me va a venir a recoger el coche y me lleva al trabajo. Eso está ahí, está sucediendo, los prototipos están ahí. Esas son las partes en las que el progreso es evidente. Pero a mí me parece una fantasmada que nos preocupemos de que a este pobre señor, que es que tiene un ego bastante grande, entonces le jorobaba que le ganara Deep Blue, ¿no? Esta es una famosa foto donde ves a la gente entusiasmada porque le han metido un gol a Kasparov, el Deep Blue, ¿no? Para mí esto tiene tanto interés, algunos ya conocéis el chiste, como si ponemos al poeta a competir con esto. Sí, por supuesto que le va a ganar la excavadora. Y esto nos dice algo interesante de cómo funciona el sistema motriz de los humanos o cómo son los atletas de élite o qué mecanismos utilizaba este señor para levantar la circular y tal. En absoluto. Nos dice que ha sido una gesta de ingenieros lograr esto y está fantástico que tengamos esto, pero de cómo le funcionaban los músculos y el cerebro al amigo Perurena, yo no veo que nos diga nada. Y no veo cuál es la diferencia entre este ejemplo y el de Deep Blue. Y a veces nos venden Deep Blue como, joder, es que la inteligencia artificial es capaz de ganarle a Kasparov al ajedrez. Bueno, sí, si tiene 5.000 jugadas y Kasparov tiene, pues no sé, pensará 50, y además el tío es muy creativo, pero el otro es que tiene las óptimas, pues ya, y eso que nos está diciendo de cómo piensa Kasparov, que es lo que a mí me interesa. ¿Ok? Por eso yo no estoy preocupado, francamente. Esta es una obvia escena de 2001 donde estaban hablando de Hal, que está ahí, y bueno, ya sabéis, si habéis visto la película, ya sabéis de qué hablo, y si no habéis visto la película, tenéis que ver 2001 de Kubrick.
A mí no me preocupa, no me preocupa las máquinas, me preocupan los humanos que crean esas máquinas. De hecho, hace como 2 semanas oí a Tim Cook algo que me sorprendió. Dijo, yo no temo a las máquinas que piensan como personas, sino a las personas que piensan como máquinas. Eso me parece muy bien pensado. Es decir, aquí estamos creando nosotros estas cosas, no hagamos fantasmadas. Y cuando nos olvidamos de pensar como humanos de eso, de sacar la democracia a la calle, de enfatizar los derechos humanos, de todas estas cosas que nos ha dado el lenguaje y la manera que pensamos, entonces dejamos de pensar como máquinas y nos hacemos, pues eso, la maquinaria fascista que tuvimos que vivir en su momento algunos y que no quisiera para mis hijos, porque pensaban como máquinas. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es una foto famosa de Sebastián Salgado, que es un fotógrafo que os aconsejo encarecidamente. Y con esto voy a acabar y me voy a acercar al otro tema que tocabas, Markel, que de nuevo nos interesa, porque esta es la realidad. O sea, estamos hablando aquí lenguas extintas, en peligro crítico, en peligro severo, lenguas vulnerables. ¿Okay? Vulnerables. Aquí hemos conseguido, habéis conseguido mucho. Además, no solo por vosotros, sino por el ejemplo que se puede dar a otras situaciones. A mí, yo me muevo en este mundo. En este mundo hay situaciones mucho más dramáticas, pero les dais un rayo de esperanza si conseguís este patrimonio que tenéis. Salvarlo, acunarlo, hacerlo parte del bilingüismo, etc. Entonces, bueno, la realidad es esta y es una realidad que no, a no ser que consigamos un auténtico multilingüismo, y fomentemos ese multilingüismo, es difícil darle la vuelta a esto. No se sabe realmente, no sé si los historiadores tenéis la última palabra en esto, pero yo creo que no se sabe si esa diversidad lingüístico-cultural que tenemos propició o fue la consecuencia de la dispersión. No, es difícil saber, para empezar, por qué tenemos distintas lenguas. Eso es otro tema para la cerveza y para decir, bueno, puede ser esto. Los lingüistas no tenemos la respuesta. Es un misterio, yo creo que es un problema más que un misterio, pero un problema que nos preocupa y que nos deberíamos poder decir algo. Ahora, las innovaciones que trajeron la civilización, si las vais siguiendo, se fueron dando precisamente en esas rutas migratorias. En parte porque surgían las necesidades y había que responder y la gente buscaba sus inversos y si esto no te funciona le das la vuelta al cuadro y buscas la otra solución. Y si vas siguiendo cosas que a veces se descubren múltiples veces, por ejemplo, temas de domesticación se dan aquí, se dan independientemente ahí. De hecho, creo que Iñaki Pérez va a hablar de esto en uno de estos cursos este verano, si no me equivoco, de la domesticación, por ejemplo. Bueno, tema fascinante, ¿dónde empieza? Y además, conforme avanzamos más en esto, por ejemplo, la domesticación del perro, empezamos a ver que es más antigua de lo que parecía. Hay ejemplos que sugieren que está ahí, pues igual hace 30 o 40 mil años. En todo caso, sea lo que sea, la respuesta es, ahí hay un proceso, en ese caso de domesticación, en otro caso bueno, el caso del control del fuego es súper antiguo, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, por ejemplo, situaciones de agricultura, situaciones de navegación, como os decía antes, situaciones de escritura, todo eso van surgiendo conforme se da esa diáspora. Y aquí hay una cosa, yo no me iba a meter en esto, pero no me aguanto decirlo. Mis colegas de la universidad enseguida quieren royalties por el programa que estamos desarrollando. ¿Y a quién le pagamos royalties por el pimiento que nos estamos comiendo, que nos ha venido de por aquí y que se lo trabajaron desde hace 10.000 años y que luego se lo fuimos a robar? O si no quieres el pimiento, que es, como dice mi padre, es el marisco de la cocina, si no quieres el pimiento, la aspirina Bayer. La aspirina viene de Aspen. El Aspen es una planta que viene de aquí. Y se la fueron a robar. Entonces, bueno, ahí no hay royalties, pero si somos honestos, esta tradición nos ha traído tantas cosas como las que estamos ahora aquí manteniendo esta civilización y enseguida les decimos, no, no vengáis de aquí a traernos vuestra bazofia. Joder, le estás diciendo a tu padre que te ha dado la aspirina que no venga a trabajar aquí. Cuidado con eso. No me quería meter en esto, pero es que a veces me enciendo con esos temas. Además, si miras el efecto más dramático de la polución, en parte porque el planeta va como va, fíjate dónde se está cargando, en parte por la climatología, pero bueno, empieza aquí, fundamentalmente sí, ahora también aquí, y aquí es donde lo tienes. Es decir,
Aquí tenemos una labor histórica que tomarnos muy en serio y que todavía no hemos hecho, para empezar, los deberes y para seguir una mínima cuestión de justicia que creo que, si no la enfrentamos, yo veo muy difícil que podamos seguir caminando como humanidad. Aquí mezclé los lugares de más polución y los lugares de más extinción cultural. Estos también se llevan la palma, y además, si te fijas cómo fueron expulsando, van así, ¿no? Lo mismo que aquí, pues eso, fuimos aquí y luego, sobre todo en el 19, se volvió a hacer aquí, en fin. Los lugares donde se inicia, cuanta más, o sea, el problema más gordo, en realidad, el problema más gordo son las consecuencias del colonialismo que nos creamos aquí. Así, dicho pronto y mal. Es verdad que creamos un montón de tecnología y es verdad que esa tecnología quizás, esperemos, nos pueda volver a dar respuestas, pero no olvidemos que tenemos una deuda muy gorda, en mi opinión al menos. Es lo que estaba diciendo. Bien. ¿Nos preocupa o no nos preocupa? Esta es la primera cuestión. ¿Vamos a encontrar soluciones globales a través de la tecnología? Sí, el potencial está ahí, no hay duda. Pero ¿quién controla esa tecnología? ¿A quién pertenece? ¿Cómo la democratizamos? Esas creo que son las preguntas absolutamente claves. Esta herramienta, que en última instancia es una herramienta lingüística, también nos puede llevar al otro extremo. Está ahí, es una herramienta. Nos puede llevar al extremo de crear más división, crear más diferencia, crear más desigualdad. Yo vivo en un país donde, pues eso, el 1% de la población posee más del 50%. Y esto es, no lleva... Bueno, a mi hija sí la saca a la calle a protestar, pero no es obvio que sea un tema lo suficientemente serio como para decir, oiga, aquí hay un problema, ¿no? Acabo con esto, simplemente. Es una herramienta, es un arma... Y ahí lo dejo. Muchas gracias. No sé si queréis, si estáis ya todos con ganas de iros a tomar un zurito, está bien conmigo, pero si queréis hablar más, encantado. No sé cuándo, ¿a qué hora nos echan de aquí o cómo va esto? No. Podemos, si alguien quiere, pues... Si hay interés, pues venga. ¿Alguien quiere saltar a la palestra? ¿Por qué unos datos cuantitativos de la evolución de la extinción de la plena? Bueno, depende de cómo lo mires, pero... futuro serio asegurado ahora lo tienen... tres o cuatro lenguas indoeuropeas, pues eso, el inglés, el español, el alemán, depende de cómo cuentas. Las lenguas europeas e indoeuropeas están bastante sólidas. El chino, claramente, con sus 8 dialectos o lo que sea, como el euskera. Pero piensa que hay como al menos 7 familias diferentes que hemos descubierto. En el caso de las Américas ya tienes varias familias ahí. Todo eso está como familias lingüísticas. Y cuando te digo familias lingüísticas, te digo lexicones diferentes, te digo reglas gramaticales, que siguen siendo reglas computacionales, si estamos correctos con respecto a la recursividad, yo creo que incluso en el Amazonas, pero diferentes. Esas prácticamente todas están en peligro. En América, que lo conozco mejor, ¿cuáles se salvan? Así, a bote pronto, el quechua, el aymara, depende de cómo les vaya el tema ahora con la tierra del mapuche, el guaraní, las vas contando, o sea, por hacerte una situación, en el momento en que entraron los españoles había del orden de 2000 igual. Bueno, para empezar tenías una población, depende de cómo cuentes, porque aquí hay mucho mito también, pero de varios millones, entre 15 y más millones de habitantes que en cuestión de un siglo... se quedan el 85% o más, desaparece.
unos por la espada y la Biblia y otros por las enfermedades. Entonces, bueno, si había una comunidad que hablaba tal lengua, ya muchas se extinguen en ese momento. Lo que a mí a un nivel me parece demencial es que en el liberalismo, ya después de la revolución francesa, y esto es un tema que tú hablabas en tu programa, que lo vi, si no recuerdo mal, el liberalismo, por un lado, bueno, pues crea el marco para la sociedad moderna, pero por otro lado también, y esto lo ves en las Américas, o sea, si tú te fijas en la guerra civil, que era una guerra que viene de la revolución, digamos, el residuo de la revolución americana, porque no se había estabilizado el tema de los millones de esclavos, esa gran guerra, que a un nivel es parecida a las guerras carlistas aquí, los nativos americanos en muchos casos se trataban de aliar con quien podía para mantener, bueno, para mantener viva la cultura. Eso es lo que me recordaba de aspectos donde, bueno, el carlismo aquí es una cosa complicada, ¿no? Depende de dónde lo mires, si no, no es nada simple, es una cosa prismática. Bueno, entonces, ahí en ese otro momento, en el 19, por ejemplo, en Argentina, es que es brutal, le llaman la conquista del desierto, ¿no? O sea, no estamos hablando ya de hace 500 años, estamos hablando de hace... Yo me entrevisté con mapuches que me decían, no, mira, es que a mi abuela le cortaron los pechos porque no querían que diera de mamar. Eso son cosas, aberraciones tipo nazi que están ahí, y cuando estos ahora están pidiendo tierras como están pidiendo, pues la gente en Argentina es que no quiere saber, mucha gente no quiere saber nada del tema, y otros dicen, joder, es que, ¿qué esperas, no? Esta gente vivía aquí. Esta gente en el siglo XIX a finales los llevábamos a París a exponer como en el zoo humano. Y no es hace 500 años, el zoo humano es de ayer. Entonces, bueno, esa es la razón por la que me enciendo, ¿no? Porque son amigos, son gente, son dentro de los propios Estados Unidos, es brutal, ¿no? O sea, tiene posibilidades de salvarse el Navajo, 200 y pico mil, el Cheyenne, en la zona este ahora hay una recuperación muy grande. Pero claro, una vez que la has perdido, joder, mira el esfuerzo que tuvisteis que hacer aquí para volver a traer a niveles de... Bueno, vale, los chavales empiezan a hablar, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución histórica? En términos cuantitativos, ¿había tantos siglos? Es difícil decirlo con exactitud. En este momento tienes del orden de 7.000. Es que claro, depende de cómo cuentes. ¿El chino es uno o son ocho? ¿El euskera es uno o son ocho? ¿Tú te entiendes con un suletino o con un...? Bueno, pues sí, hasta cierto punto, pero enseguida... No hay más diferencia entre el francés y el italiano que entre dos dialectos... O sea, hay más diferencia entre dos dialectos del llamado chino. Entonces, bueno, depende de cómo cuentes, igual son 7.000 o igual son 10 o 15.000. Y además, si empiezas a ir más atrás, porque es verdad que lenguas se han extinguido siempre, pues no sé si estás hablando del orden de no, yo no diría cientos de miles, pero decenas de miles sí. Y algunas es normal que se extingan. Es decir, si tú tienes el Imperio Romano que se va disgregando y de ahí te van surgiendo las lenguas romances, bueno, eso es una transición normal. El problema es cuando yo voy a tu casa, te rompo el cráneo y te has quedado sin tu lengua. Eso ya es otra historia. Y eso es, desgraciadamente, una historia real. Y no solo ya con el que te doy con la cabeza, sino que te creo una situación donde, bueno, pues, ¿quién no ha visto, por ejemplo, y esto lo voy a decir así, al señor Vargas Llosa reírse directamente del señor Evo Morales, llamándole de todo? Bueno, cuidado, esto es un señor elegido a la presidencia de su país democráticamente. ¿Por qué tengo que yo empezar a insultar a su familia y a su tradición? A mí esas cosas me parecen muy fuertes y creo que hay que decirlas, y creo que no ayudan, que ayudaría mucho más decir, no, mire, yo es que vivo aquí en Bolivia y bueno, pues tenemos tres o cuatro lenguas y mis críos hablan tres o cuatro lenguas y además inglés, porque eso sabemos no solamente que es posible, sino que además les ayuda a pensar mejor, a vivir mejor, a tener una cultura más... Esa es, a un nivel es una solución obvia, pero yo vivo en un país donde hablas español, y bueno, mis hijos hablan español, inglés, la mayor bastante bien alemán y un poco de chino, pero enseguida te dicen, hable usted inglés, English only. Eso no es de ayer, eso es hoy. En el país donde yo vivo. Dime. Una pregunta. Hablando también un poco de las nuevas tecnologías y el lenguaje, ¿tú crees que también se pueda perder cada vez el lenguaje con las nuevas tecnologías? O sea, porque cada vez tengo la sensación, ¿no?, que nos comunicamos menos también. O sea, aunque hablamos mucho, nos comunicamos
de forma diferente, o sea, recurrimos ya a través de la tecnología, casi ya lo escribimos, o no dialogamos, o sea, porque es como entre pantallas, o sea, ya hablo más del tema más social, no tanto científico, académico, porque si lo ves ya incluso en grandes universidades o en centros de investigación, estén en China, estén en Francia, estén, si hablas un idioma, o sea, de igual si no hablas el idioma local, tú puedes ir y hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión referente a eso? Me gustaría. Solo te voy a dar una opinión, porque la tengo como ser humano y no como científico. A nivel científico yo creo que no sabemos, estamos demasiado metidos como para dar una opinión científica. Pero como ser humano, yo y como padre, esta dialéctica la tengo en casa a diario, porque te puedes imaginar, tengo uno, la mayor 18, la segunda va a cumplir 16 y el pequeño 11. Y por supuesto están colgados y metidos, y hay muchas veces donde yo tengo que decir, Salomón, vámonos al bosque con la perra, que no, que estoy jugando aquí, no, venga, vamos. Y luego dice, joder, qué bien se está aquí, ¿no? ¿Y ese pájaro qué es? Y tal. Entonces, bueno, por un lado, empieza a haber evidencia de que si tienes una adicción como cualquier adicción, te puede hacer daño. No sabemos en qué medida te va a hacer daño, no sabemos cómo te va a recargar, pero vamos, yo lo noto. Yo sí leo antes de acostarme, que a veces te toca porque tienes 40.000 emilios, tienes que contestar. No duermo igual que si me he ido con tiempo de silencio, estoy leyendo ahora otra vez, que es una maravilla, y joder, te duermes como un rey. Entonces, probablemente hay algo que sí, que le gusta más, no la sobreestimulación que te da la máquina. Dicho esto, si te preocupa, por ejemplo, qué sé yo, el Twitter. En el Twitter dices, joder, si es que fíjate las cosas que... Bueno, imagínate yo, el presidente americano que hace Twitter todas las mañanas. Imagínate las cosas que ha hecho con el inglés. A mí eso me preocupa menos. No soy nada purista en ese sentido. Es decir, la lengua evoluciona. Por un lado, hay cosas que no pueden cambiar. Tú vas a tener siempre verbos y nombres porque ese es el armazón. Vas a tener preposiciones o posposiciones, pero vas a tener... Esas cosas no pueden cambiar. Y la manera en que vas a hacer una pregunta, esas cosas no van a cambiar. Ahora, que digas que la retórica cambie. Sí, esto yo mismo lo hemos visto. Fíjate, estamos aquí. El señor diputado, fíjate, no tiene corbata, enhorabuena. Somos científicos, somos gente de a pie. Bueno, ha cambiado. Y pues dice, joder, ¿y dónde está la corbata del diputado? Bueno, pues es que no está ahí, es que no era necesaria la corbata. Y ojo, no me entiendas mal, ¿eh? No tengo ningún problema. Por si acaso me traje una pajarita, no tengo ningún problema. Pero no me gusta tener la obligación de ponerme la pajarita. Lo mismo con la retórica. Me parece que sí, está muy bien, hay cosas fascinantes en la retórica. O sea, a mí la verdadera retórica que me interesa es cómo me están comiendo el coco, cómo me están diciendo esto y por el otro lado me están sacando el otro. Y eso es mucho más difícil entenderlo. Y ahí no estoy convencido de que estos cacharros no nos vayan a ayudar si los controlamos. Para mí el gran problema es... Es un diálogo complicado y lo puedes hacer la misma pregunta para la prensa. Cuando inventamos la prensa, de hecho había discusiones parecidas a ese nivel. ¿Qué va a pasar con las copias de los manuscritos que estamos haciendo aquí en silos? ¡Joder! Bien, sí, es verdad, tuvo que cambiar eso. ¿Cambió todo para mejor? No. A mí las copias, si has visto algunas, es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, pero descubrimos la imprenta y empezamos a trabajar por ahí. Y ojo, fue absolutamente fundamental la contrarreforma en ese momento que permitió, vuelvo al tema, la democratización. ¿Quién va a democratizar esta Cámara? ¿Quién va a democratizar todas estas herramientas? Ese para mí es el tema clave. Como ciudadano, tú tienes que decirle al señor diputado, sí señor, necesito democratizar esto. Esto quiero que esté en mis manos y que no lo mantengan ustedes en una torre de marfil. Y si ese diálogo lo ganas... Yo creo que entonces tú misma puedes decir, oye, esto no me sirve aquí, vamos a poner límites en el tiempo que mis hijos usan esto, o lo que a ti te parezca que es correcto en tu familia, ¿no? O al contrario, o sea, yo por ejemplo, me pasé 5 años en la administración, volví a clase hace 2 años y había cambiado todo. ¿Por qué? Porque yo les daba, sí, yo les hablaba de fonemas y verbos y no sé qué. Cuando volví a dar clase... Me meto en YouTube y hay un tío, que además lo conozco, y que en algunos casos fue alumno mío, que les está contando lo mismo en YouTube. Entonces, ¿para qué demonios le voy a decir yo, mira, es que hay verbos y tal? No, le digo, mira, vete a ver el vídeo
este fin de semana, y además te lo puedes ver en casa con una cerveza si tú quieres. Luego ven a clase el lunes y hablamos, lo vemos aquí, lo vemos despacio, lo miramos. Me permite entrar a otro nivel. No le tengo que explicar la consonante y la vocal, sino que puedo decir, bueno, ¿y esto qué implica? ¿Por qué esta diferencia? Entramos a un nivel mucho más complejo, que a mí me parece que le va a permitir entender mucho mejor lo que es una consonante y una vocal. Por lo menos mi resultado, acabamos de empezar, ojo, a lo mejor dentro de 20 años te digo que es kafkiano, no lo sé. Pero yo por ahora soy optimista. Si los otros, las personas lo controlamos, yo creo que hay un futuro posible. De nuevo, los historiadores os vais a reír de mí diciendo, joder, ¿cuántos han predicho el futuro y se equivocaron totalmente? Así que probablemente yo sea uno de esos. Me interesa una idea que has utilizado, una expresión que es lengua franca al principio, ¿no? Sí. Para entendernos, ¿no? Yo tengo un recuerdo de un amigo castellano, un tío majísimo, que no entendía por qué los vascos pretendíamos seguir hablando en euskera. Me decía, pero si sabéis hablar castellano, nos podemos entender todos. Y tenía esa visión utilitarista, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió, en aquel momento le dije, bueno, además decía, bueno, y si todos hablamos castellano, pues es realmente lo importante, es la comunicación, ¿no? Entonces, abandonáis el resto de idiomas y hablamos todos la lengua que todos conocemos. Y yo le dije, bueno, estoy de acuerdo, vamos a hacer ese ejercicio. Como en el mundo la lengua de moda es el inglés, abandonamos todos, yo abandono el euskera, tú el castellano, y hablamos todos en inglés. Y él me contestó, ah, eso no. Eso no. Entonces, el tema, a mí lo que me interesa desde la perspectiva del futuro, ¿no? El hecho de cómo piensas tú que pueden evolucionar las lenguas francas y eso qué impacto va a tener en las lenguas minorizadas como las nuestras. ¿Por qué? Porque entiendo que va a haber sistemas cada vez más depurados de traducción automática. Sí, es decir, sí. ¿Y cómo prevés que puede, qué mecanismos de dominación lingüística se pueden extender? Bueno, es un tema que me preocupa y bueno. No, y a mí. A ver. Es evidente que, de nuevo, si vamos a la historia, pues era lengua franca el latín, o en otras zonas era... Un tema en esta península que a la gente no le gusta hablar es, bueno, aquí cuál era la cultura dominante hasta que los echamos. No hay duda de que aquí era el árabe clásico, era la lengua de la cultura. Por eso resulta sorprendente ahora cuando los lingüistas no encuentran más influencia del árabe que en la palabra almohada o algo así. Dices, joder, pues el latín no tenía artículos y el árabe sí. Y resulta que tú dices el libro. ¿De dónde coño viene ese él? ¿No? Pero bueno, esto está claro que van cambiando las lenguas francas. Lo del inglés es, como sabes, muy reciente, ¿no? O sea, no hay que irte más... tu maestro me decías que es el mundo alemán, o sea, Unamuno, ese era el mundo de ellos, ¿no? Entonces esto va a dar muchas vueltas. Yo si tuviera que apostar, probablemente en el futuro apostaría que la lengua franca va a venir o del chino o del árabe, depende de cómo se gestione eso. Pero a un nivel, por la razón que tú dices, da igual, o sea, porque la estructura profunda de todas las lenguas computacionalmente va a ser idéntica. Ese no es un problema, o sea, estos cacharros nos van a traducir instantánea. Te vas a poner las gafas de Google y te va a estar diciendo lo que estás oyendo. Ese no es para nada el problema. El problema, de hecho, yo incluso, aquí me voy a tirar un farol, pero me imagino un mundo donde todos tengamos Google Glass o la variante que sea. Digo Google Glass porque fue un alumno nuestro, Sergey Brin, el que creó ese mundo. Sea eso o sea lo otro, que te va a permitir que no necesites, de hecho, esa lengua franca porque te lo hace el cacharro. Tú me hablas en euskera, yo te contesto en gallego y la traducción nos la da instantáneamente. Ese mundo yo creo que es posible tecnológicamente. Otra cosa es que estemos dispuestos a decir, pues bien, no pasa nada. Yo ahí como lingüista, como digamos lingüista interesado en la neurobiología del lenguaje, te diría incluso, esto era un poco la sesión de ayer, y hay gente que es incluso aquí en Euskadi que es mucho más experta que yo en esto. Te diría que ahí los beneficios del multilingüismo es que no te paras a ver cuántos son. O sea, no hay una sola... O sea, si yo pienso, ¿por qué yo puse a mis hijos en escuelas bilingües y por qué insistí en el multilingüismo desde pequeños? Y cuando me decían, papá, que es que quiero aprender chino, venga, chino.
porque lo peor que les podía pasar es que tardaran en aprender a leer 6 meses más. Y tenemos prisa en que aprendan a leer. O sea, yo ahora, claro, mi hija la mayor está en Colombia, la Universidad de Colombia. 4% de aceptación. Un pastón, por eso tengo que trabajar más, pero está en una situación que yo ni habría soñado cuando era un crío. En parte, ¿por qué? Pues porque habla múltiples idiomas, porque ha tenido una educación que es ciudadana del mundo, que se va a encontrar igual de cómoda aquí que... Entonces, bueno, yo creo que sí es posible, sí debería de ser, no un tema controvertido, que la riqueza cultural, la diversidad cultural, nos hace mejores, nos hace más humanos, nos hace más vivos. Y es que además ha sido siempre así. Dime un momento histórico, de nuevo os hablo a los historiadores, donde no fuese así. O sea, aquí, la corte de traductores, en la corte del rey Alfonso, el sabio, eran, ¿qué tenías? Tenías árabe, tenías latín, tenías hebreo y tenías el romance que estaba... Eso es absolutamente normal en todas partes. Fíjate que al rey sabio le llamamos sabio y decía el gilipollas este que se le había caído la corona de tanto mirar al cielo, ¿no? Esto es la gente del grupo de Ortega y tal, ¿no? En cambio, al conquistador, no sé si era el hijo o el padre, a ese le llamamos el santo. Al que se carga a los árabes le llamamos el santo. Y al que tenía la corte, que nos ha traído Aristóteles a través de Averroes y todo esto, ese es el sabio que se le caía la corona. Hombre, por favor. No, o sea, yo en ese sentido creo que hay que sacudirse el influjo que nos ha dejado el 98, la generación del 98, de tanta insistencia en, joder, ¿qué ha pasado aquí? Que hemos perdido el imperio, que no sé qué, identidad. A mí eso me resulta que se pierde, o sea, tú ves, yo le tengo mucho respeto a Pío Baroja como novelista, pero ves las pullas que mete al flamenco, a los gitanos, y dices, pero oiga usted, don Pío, que usted que tiene tanta visión, a ver, ¿por qué se ríe usted de un fandango? Eso creo que es un error y que es, y bueno, además se lleva a un extremo, a mi entender, en Ortega se lleva a un extremo, para mí eso se lleva a la palma. Entonces, bueno, todo lo que sea mostrar que aquí hay una riqueza, esto ha sido un lugar de paso desde Atapuerca, ha sido siempre un lugar de paso. Joder, eso es fantástico. Eso debería de ponernos absolutamente orgullosos y fomentar eso y fomentar que haya que eso, que aquí se siga pasando eso, ¿no? Eso es lo mejor que tenemos. Y ahí, desde esa perspectiva, mantener la lengua que tenéis como madre es que encaja perfectamente, ¿no? Una madre tiene... Todo el mundo viene a casa a comer el arroz con leche. Ese es el Euskadi en el que yo creo. Para todo el verano y lógicamente un niño de 7 años no tiene manera de comunicarse en la familia Euskaldun y tienen un programa que por lo menos las cosas más básicas y todo eso les permite la comunicación y está fantástico, fantástico, me encanta porque de esto hablábamos ayer y estamos intentando también nosotros desarrollar prototipos que ayuden a eso. Yo eso no sé si lo veremos nosotros, pero creo que ese es un futuro por el que apuesto y creo que hay que apostar porque merece la pena. Merece la pena que nos ayude la máquina a hacer todo eso. Ahí le das un valor. Dime. Y
Vale, me encanta tu pregunta y tiene dos aspectos. Y voy a tratar de... Yo siempre voy a la historia. Si tú te fijas, por ejemplo, después de... De nuevo, corregidme los historiadores, pero hay un cuello de botella, creo que es en torno a hace 87.000 años, una cosa así, o 80.000, no sé exactamente, una explosión tipo Krakatoa que nos deja en 10.000, más o menos 10.000 habitantes en todo el planeta, ¿no? O sea, situación crítica, de la cual evidente salimos porque estamos aquí, ¿no? Esto es hace, como te digo, 70, 80.000 años, estamos aquí. Si tú miras la escala de las poblaciones, por ejemplo, en los Estados Unidos, a veces yo hago esta coña con mis estudiantes, prácticamente hay tanta gente viva como gente muerta. Están en el mismo nivel, es un país relativamente reciente, hay 330 millones ahora vivos y miras la historia y bueno, si te van acumulando es parecido, ¿no? Entonces, bueno, las escalas a veces ahí uno es difícil tenerlas, es decir, hablamos de aquí que tenéis en la provincia 700.000, una cosa así. Bueno, 700.000 ya es difícil encontrar una situación histórica que tengas una aglomeración así que no sea más... o sea, entonces, bueno, puedes decir, bueno, pero ¿y eso qué importa? Hombre, aunque no tengas telecomunicaciones súper rápidas, aunque no tengas ni siquiera telégrafos o cosas así, si el número de personas que tienes ronda en torno a los, en tu contexto, a los 300 o una cosa así, las relaciones que van a haber ahí son claramente más reducidas. O sea, que parte de la aceleración que vemos en la historia, estaba haciendo la coña con Rajoy, que ya, bueno, hace una semana puse eso ahí, ya es historia. Esta aceleración que estamos experimentando a diario, en realidad, si la estudias, quizás no con esta cosa de semanas, pero es una aceleración que claramente la ves de la prehistoria a la historia, e incluso en los periodos ya de modernos y tal, que esto va a un ritmo vertiginoso. Que a veces, a mí me pasa, no sé si lo veis, ¿no? Dices, joder, es que ya no sé qué pasa ya. Y bueno, yo me siento torpe con el siguiente cacharro, siempre mis hijos lo hacen mucho mejor que yo, etc. Entonces, por un lado está esa aceleración de la que hablas, que da miedo, da vértigo. Por otro lado, bueno, crea nuevas posibilidades, surgen nuevas relaciones, surgen, sé yo, mis hijos ahora ya no usan taxi, usan Uber. Estoy dando vueltas aquí, voy a recibir a mis hijos que vienen en distintos momentos, porque cada uno tiene su vida, pues vamos a ir a Airbnb o como coño se llame aquí. Bueno, ¿por qué? Pues porque cuesta $50 menos que el otro y porque además estás en casa de alguien, no sé qué. Todo esto es de no sé, 3 o 4 años, ¿no? No tenemos ni idea de lo que va a ser mañana. Lo que tú estabas diciendo de este niño, nosotros estamos intentando desarrollar prototipos así para facilitar eso. No sé el tiempo que nos va a llevar, pero estoy seguro que hay un montón de otras universidades que están en lo mismo. Entonces, eso es una realidad que tiene además que ver con aquellas leyes del cuento de la vieja, ¿no? De que se va acelerando y hay cosas nuevas que van a surgir. Ahora, tú hacías otra pregunta de ese matiz que te permite, si me permites la sugerencia, la metáfora que va en el lenguaje también. ¿Se va a perder? ¿Se va a ganar? Yo en eso soy muy... Yo creo mucho en el progreso en ese sentido. No tanto en el progreso de que sea mejor. O sea, si tú miras un poema de García Lorca y miras un poema de San Juan de la Cruz y te vas a un poeta Rumi en Persia, lo que, si es bueno, dices, joder, te quitas el sombrero porque es la leche. Y da igual que te esté hablando, como te hace García Lorca en Nueva York, y te está hablando del Harlem y no sé qué, y que hay una mariposa ahogada en un tintero, una cosa que no le diría mucho a un señor... pues que no tenía escritura, esa metáfora. Pero es una metáfora que a ti te puede decir, joder, mariposa ahogada en un tintero, ¿y aquí qué me está diciendo? Entonces, yo sigo, creo que esa capacidad de hacer relaciones así, de buscar paralelos, de buscar inversos que tiene el lenguaje, eso no se puede perder. O sea, si lo perdieras, dejarías de pensar. Tendríamos que involucionar como especie evolutivamente. Y yo eso no sé cómo funciona. Sé cómo funciona la evolución, pero no sé cómo funcionaría la de-evolución. Entonces no lo veo posible. Me refería más a, o sea, realmente no lo he dicho, pero también estaba pensando si perdemos el lenguaje escrito. El lenguaje escrito puede ser. Y fíjate que aquí, este es un tema que me toca muy directamente, porque mi hijo es disléxico.
como el 20% de la población. ¿Qué tenemos aquí? 40 personas, pues eso, 8 de vosotros sois disléxicos, lo sepáis o no. ¿Okay? Entonces, el problema de la dislexia no existía cuando no teníamos escritura. Claro, puedes decir, joder, sí, pues qué putada, ¿no? Que no existiera. Bueno, ¿y qué prefieres? ¿Tener escritura y que mi hijo sea disléxico o al contrario? Bueno, es que son estas cosas que no las predices. Inventas la escritura y la estás inventando. Eso no es evolución, eso es historia. La estás inventando, bueno, pues es una herramienta que no todo el mundo puede utilizar igual de bien. ¿Qué pasa? Dos cosas. Primero, si diagnosticas, a Salomón lo diagnosticamos, tendría 5 o 6 años. Aprendió a leer reconociendo patrones enteros. Él no te hace etorquisuna, sino que ¡puf! Etorquisuna. Y en el 90%+ de las veces acierta. ¿Qué pasa? Está leyendo 3 niveles por delante de su edad. Porque lo pudimos diagnosticar y porque dimos tratamiento, etc. No es que esté curado. Salomón piensa así, vas a pensar así toda su vida. Y de hecho, hay ventajas de ser disléxico, porque típicamente además eso va con síndrome de déficit de atención, que más que un déficit es la capacidad de ver varias cosas al mismo tiempo. Entonces, ven correlaciones que igual a mí no se me ocurren. Entonces, sí, el primer paso en el que yo, de hecho, estoy metido es tratar de ayudar a mi hijo y a gente como él a través de la tecnología, ayudarles a poder... en realidad es la técnica que usan los falsificadores de firma, no sé si sabes esto, te pillan tu firma, te la proyectan en grande y hacen el trazado de tu firma y luego, una vez que la han aprendido, la reducen, ¿no? Entonces, bueno, esa misma técnica se llama skywriting y la usamos para enseñarles a los disléxicos pues, a escribir mejor. Lo que pasa es que, bueno, es un peñazo, ¿no? Porque el chaval tiene que estar así y, joder, ya estamos. Entonces, estamos tratando de hacer una especie de juego en 3 dimensiones donde los críos se pongan a pelear con una hidra tipo Percy Jackson y tal. Entonces, estás haciendo hidra, pero estás dentro de un juego. Entonces, por un lado, esas herramientas creemos que nos van a ayudar. Tú estás haciendo la pregunta, estás yendo más allá. ¿Puede eso acabar con la manera en que se escribía? Lo mismo que la imprenta acabó con los copistas. Es posible. No lo sé, ahí ya nos metemos en predecir el futuro, en ver si esa técnica, qué sé yo, se acabó con el arado. Yo me crié en una aldea en Galicia donde me peleaba con el abuelo porque quería yo llevar el arado. Y decía, quita de ahí que tienes 3 años, ¿no? No sé cuántos arados quedan, pero hoy creo que hay máquinas que harán lo que mis abuelos hacían en 10 horas, lo hacen en 5 minutos. Entonces, no sé si eso es bueno o es malo. Hay una parte romántica de mí que le encanta el arado aquel, pero también entiendo que, bueno, pues era una vida muy dura. No sé si la escritura acabará como el arado o le encontraremos otra vuelta, porque, bueno, pues no lo sé. Ahí no lo sé. Pero la pregunta me parece absolutamente pertinente. Oye, yo creo que os estoy dando un peñazo aquí, que todo es tarde ya, así que no sé si hay alguna otra cosa que queráis. Yo encantado, lo que pasa es que... Dime. Porque te han preguntado sobre aprendizaje, ¿tú prohibirías los móviles en las escuelas? No, para nada. Prohibiría, para nada. Yo te digo, a ver, lo normatizaría. O sea, el primer día de clase yo les digo a mis alumnos, claro, estos son de universidad, pero les digo, bueno, hay estudios que muestran que si estáis colgado del móvil os va a costar más sacar una buena nota y les doy el estudio. Llevároslo a casa el fin de semana, el lunes discutimos si queréis que haya móvil o no en las clases. Yo me va a dar igual que lo... Por supuesto, si lo queréis en la clase vamos a tener unas normas de cómo lo usamos. Por ejemplo, hay momentos en plena clase que yo mismo estoy dando la clase y digo, me dices, Picasso, ¿qué hacía tal? Espera. Y ponemos a Picasso pintando ahí, entonces me estoy metiendo en la red. Entonces, que un chaval me haga eso así con su móvil no me preocupa en absoluto. Ahora, que lo hagan porque están metiéndose pues, para mandarle al novio, a la novia o tal, ahí ya me parece más complicado. ¿Un niño de 8 años? Un niño de 8 años, esta es una pelea que también tenemos, pues, que la hemos tenido en casa. La mayor tiene móvil, la segunda también, entonces el pequeño con 11 dice, ¿yo por qué no? Y dice, bueno, pues porque tienes 11 años. ¿Y cuál es la diferencia entre 11 años y 16? Y te empiezas a quedar... o sea, en mi casa concreto no le hemos dado el móvil todavía y estamos tratando de resistir y él hace todo lo que puede. Hijo, y cuando consigue un móvil, no veas, está feliz. Entonces, no sé que tenga... No soy psicólogo infantil, no sé... Veo pros y contras y creo que como padre tienes que poder decidir y lo que sí, desde luego, diría
ten muy claro qué vas a hacer con todo. Es como si tienes un lápiz también, ¿para qué lo usas? En realidad el lápiz es más revolucionario que el móvil, pero le puedes hacer daño a uno con un lápiz, ¿no? Entonces, bueno, son preguntas a un nivel parecidas y no, yo no soy un experto en eso, pero como padre sí que tengo opiniones. ¿Lo dejamos aquí? Bueno, pues gracias a todos. Es que ricas.